estoy aquí. ¡Este día! ¡Despierta, Satán! ¿No te querrás perder este maravilloso día metido en la cama? ¡Oh, buenos días, Leo! ¿Ya te has despertado, mi pequeño amigo bribonzuelo? Sí, precisamente ahora iba a cambiarme de ropa, ¿sabes? ¡Pero no te olvides de echar la ropa sucia al canasto primero! ¡Sí, mamá! ¿Qué has sido hecho? ¡Mi zorra idea! Oh, pero si tan solo es la señora Bóbrico, de la casa de al lado. Solo está tirando la basura. Ay, la señora Bóbrico. ¡Qué persona más agradable! ¡Sí! ¡Wow! Parece que también está tirando unos cuantos juegos de mesa. ¿Crees que a la señora Bóbrico le importaría si nos los lleváramos? No irás a salir ahí fuera para que todo el mundo te vea, ¿verdad? ¡No! Satán es más sigiloso de lo que tú te crees. ¡Guau, Satán! Un poco más y tiras la casa por la ventana. ¡Cierra la puta boca, Leo! ¡Juegos! ¿Podemos jugar? ¡Podemos jugar! Satán, cállate ya y vamos a jugar ya de una vez. ¡Es una tabla de Ouija! ¿Qué es una tabla de Ouija, Satán? Pon ese objeto en el suelo y Satán te lo mostrará. Primero pones tus dos dedos encima de esta cosa y luego preguntas lo que quieras. ¿Hola? ¡No te he dicho que saludes! ¡Te he dicho que hagas una pregunta! Vale, vale. ¿Hay alguien ahí? ¡Oh, wow! ¿Has visto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas, amiguito? Oh, ¿qué tal, Ron? ¿Te molestarías si Leo y yo te hiciéramos unas cuantas preguntas? ¡Chachang, esto a mí no me... Primera pregunta, Ron. ¿Crees que Leo conseguirá cumplir todos sus deseos? ¡Chachán! ¡Esto es una mala idea! Vaya, parece que Ron no nos estaba escuchando. ¡Oh, cielos! Pues entonces le preguntaremos otra cosa. ¡Oh, Dios! Ron, ¿crees que Leo será famoso algún día? ¡Chachán! ¡Me siento muy mal! ¡Leo, vas a tener que bajar la voz! Ron no podrá escucharnos si sigues gritando de esa manera, ¿me oyes? Vale, vale, la última. Parece que alguien aquí se está quedando dormido. Vamos a ver. Queridísimo señor Ron, ¿cuándo crees que Leo va a criar malvas, estirar la pata? Me parece que este cacharro está defectuoso. ¡Oh, Dios mío! ¡Por el poder de Cristo, yo te absuelvo! ¡Que te joya! ¡Leo! ¡Leo! ¡Despiértate, venga! Menos mal, gracias a Dios. Estás vivo. Por un momento me pensé que... ¿Leo? ¡Leo, amiguito! ¡Leo! ¡Leo, despierta, por favor! ¡Leo! ¡Leo! ¿Qué he hecho? ¡Amiguito! ¡Despierta, Leo! ¡Leo! ¡Leo, por favor! ¡Dime algo! ¡Despierta! ¡Por favor, Leo! ¿Por qué? ¡Lo que sea! ¡Dime algo! ¡Leo! ¡Leo, por favor, Leo! ¡No! ¡Leo, no! ¡No te vayas! ¡Amigo mío! ¿Qué demonios estaba haciendo yo ahí abajo? ¡Ah!